Muchas personas esperan y buscan conocer a ese alguien especial. Sueñan con formar una familia y un hogar feliz junto a él o ella. Dicen que nunca se termina de conocer a las personas, ni siquiera a nuestros más allegados. Aunque algunas veces sí sucede, pero demasiado tarde. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez vamos a hablar de una historia sucedida en Polonia, así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Joanny Gibner. Joanny Gibner nació el 25 de julio de 1973 en Austin, Polonia. Era la única hija de una joven mujer de 23 años llamada Danuta Janusewska y su esposo. La pareja estaba muy feliz con su nueva bebé, quien tenía la piel rosada y delicada. Durante los siguientes años, Joanny creció rodeada del amor de su familia hasta que en 1983, cuando apenas tenía 6 años de edad, su padre falleció. Esto significó un golpe muy duro para la pequeña, quien era muy apegada a su padre. Decidió colgar una fotografía de él en la puerta de su cuarto, y rápidamente se convirtió en su recuerdo más importante. Su madre pasó a ser el mundo entero para Joanny y viceversa. Sin embargo, después de un tiempo, Danuta conoció a un hombre llamado Jack, de quien se enamoró rápidamente. Ella no quería estar sola, tenía tan solo 29 años y toda una vida por delante. Sentía que Jack realmente la apoyaría y que podría volver a formar una familia como la que tenía antes. Al poco tiempo se casaron y Jack se convirtió en el padrastro de Joanny. No obstante, ella, aunque aún era muy pequeña, no lo toleraba. No porque él fuese una mala persona o no la tratase bien. Simplemente, la niña sentía que nadie podría reemplazar a su padre, a quien todavía extrañaba demasiado. De esta manera, poco a poco comenzaron a haber conflictos en la pareja. Cuando Jack bebía, solía discutir con su esposa, muy a menudo sobre Joanny. Él creía que Danuta la mimaba demasiado y no le imponía los límites necesarios. Joanny era una niña de carácter fuerte y un día se reveló ante su padrastro. Luego de una fuerte discusión, Danuta quedó dividida entre su esposo y su hija. Sin embargo, no dudó demasiado y escogió quedarse del lado de Joanny, tal cual como siempre lo había hecho. Este suceso no implicó que Danuta se separara de Jack, y a medida que Joanny fue creciendo, le fue llevando cada vez más y más problemas a su madre. A la edad de 17 años, intentó quitarse la vida tres veces tomando pastillas. Danuta, tras enterarse de esto, llevó inmediatamente a su hija a recibir atención médica. Pero todo parecía ser más que nada un espectáculo. Los médicos dijeron que probablemente Joanny quería llamar la atención de su madre, quien seguía en pareja con un hombre que ella no aceptaba. La joven fue diagnosticada con rasgos de inmadurez emocional. Ella parecía estar perdida en la vida. Sus amigos la percibían como una joven muy sensible, retraída, inteligente y capaz. Pero al mismo tiempo decían que era nerviosa, explosiva, rebelde ante la vida y de carácter difícil. A pesar de los conflictos que tenían, nunca sucedió que Joanny interrumpiera el contacto con su madre. Siempre le informaba dónde estaba. Era veraz y bastante abierta con ella. Aunque Johnny siempre fue muy responsable y obtuvo muy buenas notas en la escuela secundaria de economía, a último momento decidió no presentarse a los exámenes finales. Esto estaba totalmente en contra con los deseos de la madre, quien quería que ella terminara con su educación, pero Johnny había decidido comenzar a hacer su propio dinero. Empezó trabajando en una tienda departamental de cosméticos y luego en varios otros lugares. No obstante, en el fondo deseaba ser periodista. Cuentan que tenía un enorme talento para la escritura. También soñaba con alejarse de su madre, ser independiente y formar una familia. Sin embargo, Joanie no tuvo suerte en el amor desde el principio. Ella le confió a una de sus amigas que siempre solía encontrarse con hombres que describió como matones. Una chica con una belleza y un estilo entrañables podría conquistar a muchos hombres. Pero en 1993 empezó a salir con alguien que no sería muy diferente a los sujetos que les mencionó a su amiga, pues le terminaría rompiendo el corazón. Este chico era Andrés M., un joven dos años mayor que ella, que trabajaba como guardaespaldas en discotecas. Luego de tres años de relación, Joanny estaba lista para casarse con él. Sin embargo, Andrés tenía otros planes para su vida. Además, sospechaba de que ella lo estaba engañando con otro hombre. Finalmente se separaron en el año 1996. No obstante, no pasó mucho tiempo hasta que Joanny, ya con 23 años, conocería a otro hombre que la cautivaría. Era una tarde calurosa. Joanny fue a un bar llamado Bar E con una amiga. Como era usual, el lugar estaba lleno de gente. Pronto, la joven comenzó a hablar con un chico llamado Marek W, esta vez dos años menor que ella. Según cuentan, era un joven con una educación básica y que se ganaba la vida realizando trabajos de construcción ocasionales. Sin embargo, parecía independiente, tenía auto propio, y a diferencia del exnovio de Joanna, no le espantaba la idea de casarse y formar una familia. Ambos tenían varias diferencias bastante visibles. A pesar de ello, se gustaron y los hechos sucedieron muy rápido. El 24 de junio de 1996, Joanny y Marek se comprometieron y la boda quedó programada para el 24 de agosto de ese año. Todos los cercanos a la pareja se sorprendieron. Algunas personas incluso le dijeron a Joanny que se estaba casando demasiado pronto y que sería apropiado que lo pensase mejor. Por su parte, desde el principio, Danuta, la madre, se opuso firmemente al matrimonio de su hija con Marek, pues creía que él no era adecuado para ella porque solía abusar del alcohol cuenta que él nunca le causó una buena impresión, que era poco interesante y de alguna manera extraño. Danuta ya le había dado a conocer a su hija su opinión, pero ella le respondió que a pesar de todo, su prometido tenía buen corazón. No obstante, su madre se convencía cada vez más de que Joanny estaba con Marek principalmente para aparentar, buscando que su exnovio Andrés se sintiera celoso o dolido. Una de las amigas de Joanny concuerda con las creencias de Danuta, Dice que la joven siempre estaba pensando en su exnovio, que realmente lo amaba a él y quería fastidiarlo casándose con Marek. A tan solo días de la boda, Joanny decidió irse a vivir a la casa de los padres de su futuro esposo. Su suegra inmediatamente consideró a la joven como una hija, y Joanny sentía que finalmente era parte de la familia de sus sueños. Pero pronto empezó a percatarse de que la familia de su elegido estaba muy endeudada con diferentes bancos. Esto llevó a que se generaran diferentes conflictos y peleas, y como resultado, la madre de Marek ordenó a Joanny que abandonara la casa de inmediato. Y es así como la joven regresó a vivir con su madre. Dos días después, Marek llamó a la puerta del departamento de Danuta. Con un ramo inmenso de flores en su mano. Se disculpó con Joanny por las acciones de su madre y le prometió amor hasta la muerte y una vida de felicidad. Ella creyó sin dudar sus palabras y regresó a los brazos de su futuro marido, aunque posiblemente lo hizo sin vacilar con el objetivo de demostrarle a su exnovio que efectivamente se casaría pronto. Después de todo este incidente, a una semana de la boda, Danuta alquiló un departamento para su hija y su futuro yerno, con el fin de garantizar la independencia de los futuros cónyuges. Aunque Danuta no aceptaba a Marek, no quería interponerse en la felicidad de su hija. Y Joanny realmente se sentía dichosa con la idea de vivir junto a su amado. La pareja trató de arreglar su nuevo hogar. Era un apartamento muy pequeño y modesto. Una gran escalera de madera agrietada conducía a un reducido local en el segundo piso de una casa de barrio. La puerta cerraba con una cerradura no muy sólida. Detrás de ella se encontraba una habitación y una cocina parcialmente separadas por una pared. Había moho por todas partes y yeso derramado del techo en algunos lugares, pero nada de esto le importó a la pareja. Lo principal y lo más importante era que tenían espacio para ellos dos solos. Aparte del mobiliario de la cocina no había más nada dentro del departamento. Joanny se las arregló y consiguió algunos muebles viejos: un sofá, una lavadora, un televisor y un estéreo. No eran de gran valor. Pero en aquel momento no podía permitirse algo mejor. La joven también se llevó de la casa de sus padres joyería de oro que tenía y mucha ropa. Además, compró un pequeño cachorrito para que viviera con ellos en el nuevo departamento. Aquel incidente que les comenté entre Joanne y su futura suegra no había sido el único. La realidad era que las relaciones entre las familias de los novios. No fueron las mejores desde un principio. Esto se hizo claramente visible durante los preparativos de la boda, que fueron financiados en su totalidad por Joanny, incluida toda la bebida y los anillos. Lo cierto es que la familia del novio solo estaba esperando para festejar, pasarla bien y que Marek definitivamente no regresase nunca más a la casa, puesto que decían que era una persona escandalosa, que solía golpear a su padre e insultar a su madre. Los parientes necesitaban que se concretase este matrimonio para que Marek forme su propia familia. Esto les garantizaba a los familiares que él no regresaría nunca más a la casa. Alrededor de 30 personas estaban invitadas a la boda, la cual se llevaría a cabo en la casa de los padres del novio. Pero para concretar este historial, volvió a ocurrir otro percance. Unos días antes de la celebración, Joanny notó que la familia de Marek había consumido toda la bebida que ella había comprado para la boda. Y tuvo que volver a gastar en nuevas botellas. Y a pesar de haber sido los causantes del problema, la familia del novio decidió nuevamente no poner ni un centavo. Tales incidentes iban destruyendo cada vez más y más la felicidad y las ilusiones de Joanny. La madre también se fue percatando de que su hija poco a poco se iba deteriorando. Se volvía cada día que pasaba una persona más apagada, nerviosa, y empezó a bajar de peso bruscamente. Danuta habló con su hija. Buscando que reflexionara y pensara si realmente quería casarse. Pero a pesar del ambiente tenso y las quejas mutuas, la boda finalmente se llevó a cabo en la fecha prevista, el 24 de agosto de 1996. Joana tomó el nombre de su esposo y el testigo del novio fue un amigo de él llamado Tomás H. Danuta para ese momento estaba enferma, se encontraba internada en el hospital pero tomó una breve licencia para asistir a la boda de su hija. Sin embargo, solo se quedó dos horas en la fiesta debido a su estado de salud. Ese mismo día tuvo que volver al hospital por operaciones que tenía previstas a la mañana siguiente. La boda, sin embargo, no se detuvo. Los familiares del novio bebieron como si no hubieran hecho otra cosa en toda su vida, y tanto alcohol terminó teniendo sus efectos. Comenzaron a haber nuevas discusiones entre la familia del novio y Joanny al parecer por un conflicto relacionado al hecho de que la madre de ella no estuviera presente durante todo el evento. Toda la familia estaba muy borracha y le decían cosas horribles a Giovanni. Como resultado se generó una pelea física entre ella y su suegra, quien se volvió muy agresiva y tiró a su noera por las escaleras ordenándole que saliera de la casa. El novio en apoyo a su madre le arrojó el anillo de bodas a su esposa mientras ella aún estaba tirada en las escaleras. Joanny salió rápidamente de la casa y regresó a su departamento alquilado. Aún le quedaba su noche de bodas y ella aún tenía unas pequeñas esperanzas de que, aunque sea eso, terminara bien. Un rato después, Marek llegó al departamento y le pidió perdón a su esposa por los incidentes sucedidos en la boda. Joanie, lógicamente, estaba aún muy resentida por el comportamiento de su novio y de su familia. Sin embargo, terminó decidiendo pasar la noche junto a él como si nada hubiese sucedido. Al día siguiente, johnny acudió al hospital para ver a su madre. Estaba llorando y muy amargada. Además, tenía arañazos y Moretones en el cuello. Le contó a su madre que había habido otro altercado con su novio durante la noche de bodas y que mientras discutían él intentó estrangularla. Joanny se defendió y finalmente logró liberarse. Abrió la puerta y salió corriendo por las escaleras mientras gritaba y pedía ayuda. Entonces Marek, ante toda esta situación, se asustó y también salió del lugar. Joanny le dijo a su madre que quería ir urgentemente al registro civil y anular el matrimonio. Pero Danuta la detuvo, le pidió que esperara un poco más. Y que si en los siguientes días no mejoraba nada, ella misma solicitaría el divorcio para su hija. Después de esta última y terrible experiencia con su esposo, Joanny estuvo fuera de la casa por unos días y aprovechó para pensar en qué quería hacer con su vida. Fue entonces cuando se encontró con un joven que había conocido hacía un tiempo. Él había sido criado en un orfanato y se llevaba muy bien con Joanny. Ella sentía que él, al haber crecido sin sus padres, la entendía con respecto a la pérdida de su padre. Durante su encuentro charlaron bastante y esto le hizo muy bien a la joven, quien venía de pasar muy malos momentos. Más tarde Joanny regresó al departamento y en los siguientes días se dedicó a visitar a su madre en el hospital. Uno de aquellos días le comentó que estaba muy preocupada por su situación económica, pues la habían despedido de su trabajo, mientras que su marido también se encontraba con problemas, debido a que solo trabajaba en algunas pocas construcciones y lo que ganaba se lo gastaba en bebidas alcohólicas. Joanny se quejaba con su madre de que su esposo no hacía nada más que beber todo el día en casa junto a su hermano y su amigo Tomás. La situación financiera de la joven pareja era desesperada. No tenían dinero para prácticamente nada. Tomás a veces solía apoyarlos llevándoles algunas verduras y frutas de su granja, y era eso lo que comían principalmente. El 11 de septiembre de 1996 Joanny visitó a su madre como de costumbre en el hospital, pero esta vez fue junto a Marek. Allí ambos le declararon a Danuta que ya no querían estar juntos y planeaban divorciarse. La madre de Joanny les preguntó cómo era posible que un matrimonio se disolviese tan rápidamente, aunque en el fondo sabía muy bien la respuesta. Joanny no conocía muy bien a Marek, todo sucedió demasiado rápido. Se conocieron en mayo y para agosto ya había boda. Ella no había notado antes la agresión que él llevaba dentro, ni tampoco su dependencia con el alcohol. Danuta le preguntó en ese momento a Marek por qué trataba de una forma tan violenta a su hija, a lo que él le respondió que era porque nunca lograban ponerse de acuerdo con nada. También le dijo que tenía él pensado abandonar el departamento que alquilaban e irse a vivir a un hotel. Sin embargo, el divorcio no se realizó y la pareja continuó junta y además viviendo en el mismo departamento. Durante los siguientes días, Joanny continuó visitando a su madre en el hospital. El día 13 de septiembre, para ser precisa, le llevó un poco de dinero que tenía y le pidió que se lo guardara, debido a que tenía miedo que Marek lo encontrara y lo gastara en bebidas. Como ya era costumbre, Joanny le dijo a su madre que regresaría el día siguiente, pero no lo hizo. Así, Danuta no supo más nada de ella hasta el día 17 de septiembre, es decir, cuatro días después. Ese día, su yerno Marek fue a verla al hospital. Estaba temblando y gran cantidad de sudor le corría por la frente. Le contó a Danuta que Joanny la noche anterior había salido con una amiga a una discoteca y jamás regresó. También agregó que tenía miedo de que se hubiera fugado con otro hombre. Danuta le pidió que se tranquilice y le dijo que en cuanto ella saliera del hospital comenzarían a buscarla. Al día siguiente, el 18 de septiembre, la mujer fue dada de alta del hospital por petición propia y comenzó a buscar a su hija. Danuta se dio cuenta de que Joanny no había cobrado su prestación por desempleo. Y esto le resultó demasiado extraño, pues es raro que alguien que no tiene dinero no buscase cobrarlo. Le hizo pensar a Danuta que podría estar sucediendo algo realmente malo. Decidió ir al apartamento alquilado para buscar alguna pista entre las pertenencias de Joanny. Allí se encontró con Marek, quien estaba acostado en el sofá. Ella cuenta que él la miraba como si la fuera a atacar. En ese momento, Danuta sintió demasiado miedo, pero a pesar de ello, buscó entre las cosas de su hija y no encontró nada. Sin embargo, ella sabía que Joanny nunca la habría dejado sin ningún tipo de información sobre su paradero. Es por esto que le pidió a Marek que la acompañara y ambos se dirigieron a la comisaría. Una vez allí denunciaron la desaparición de Joanny Gibner. Los agentes no creían que le hubiese pasado algo malo a Joanny. Le dijeron a su madre que seguramente se había escapado de su esposo. Danuta les respondió que sospechaba realmente que a su hija le podía estar sucediendo algo grave de verdad. Pero la policía solo le contestó diciéndole que no se preocupase y que buscarían a su hija. Marek buscó y preguntó por su esposa durante varios días. Sin embargo, al poco tiempo abandonó por completo la búsqueda. Danuta, por el contrario, aunque sus posibilidades eran limitadas, continuó haciendo hasta lo imposible por averiguar dónde estaba Giovanni y qué le había sucedido. Incluso recibiendo hasta una especie de rechazo por parte de los agentes de policía, quienes le repetían constantemente que ellos estaban encargando de la búsqueda y que no se preocupase demasiado. Le decían también que se quedara en casa y guardara reposo, pues había salido recientemente del hospital. Sin embargo, los resultados de esta búsqueda no eran visibles. Entonces Danuta, ya agobiada, se dispuso a actuar por su propia cuenta. Llamó a hospitales, comisarías y morgues. Consideró varios escenarios, incluido el más trágico, pero no hubo resultados. En octubre, a un mes de la desaparición, la madre de Joanny decidió desesperada solicitar la ayuda de un famoso clarividente, supuestamente el mejor. Tomó uno de los suéteres de su hija y viajó 250 kilómetros en taxi para encontrarse con el famoso hombre. Cuando llegó, esperó durante unas cinco horas frente a la casa, hasta que el vidente finalmente la atendió. En la consulta, este afirmó que Joanny se había ido sola con un hombre mayor, pero su madre no creyó esta versión. Optó entonces por solicitar el servicio de otro vidente, quien le indicó que su hija estaba bajo el agua. Tras estas afirmaciones, Danuta contrató abusos para buscar en el fondo del lago de Bitsky, que quedaba cerca de donde vivían, pero la búsqueda no tuvo éxito. Para esta altura, Danuta ya estaba perdiendo las fuerzas, pero no la fe. En 1997, tras varios meses de la desaparición de su hija, y sin avances en el caso, escribió una carta para la oficina del fiscal. La misma tenía tres páginas, describía todos los sucesos violentos ocurridos en la boda de su hija durante la noche y la mañana siguiente. Contaba que Joanny nunca la dejaría, y mucho menos sin comentarle a dónde fue. Al final, Danuta afirmaba que sospechaba de que Marek había asesinado a su hija. La oficina del fiscal respondió a esta carta con una simple y muy fría frase, que decía simplemente, la policía está buscando a Joanny Gibner. El caso apareció en un programa de televisión llamado Quien ve a alguien sabe. Tanto la madre de Joanny como Marek fueron invitados a ir. Sin embargo, este último al principio se negó a participar en el programa. Pero su madre lo convenció. Le dijo que el hecho de ir y a hablar en televisión cerraría la boca de varios vecinos que, para ese momento, ya habían empezado a comentar de que Marek posiblemente había lastimado o le había hecho algo a Joanny. Finalmente, el hombre participó en el programa. El mismo fue emitido el 8 de abril de 1997. En él, Marek, sin ningún tipo de emoción, hizo un llamado a su presunta esposa desaparecida para que regresara y disolviera el matrimonio. El programa fue grabado por alguien de su familia y el cassette con dicha grabación se tituló irónicamente con el nombre de El debut de Marek. El programa de televisión es la última prueba visible de Marek intentando hacer algo para encontrar a Joanne Gibner, pues luego de esto comenzó a vivir su vida y se olvidó por completo de su esposa. En la primavera de 1997, en una discoteca, conoció a una joven llamada Emilia. Iniciaron rápidamente una relación y ella se fue a vivir con Marek en casa de sus padres. Poco después, Emilia quedó embarazada y tuvieron un niño, y dos años después, una niña. Marek, a pesar de ahora tener una familia, continuaba siendo igual. Trabajaba poco y bebía demasiado. No tenía dinero, no pagaba las cuentas, y esto también empezó a generar conflictos con su nueva pareja. Se empezó a rumorear de que Marek aunque tuviera dos hijos con Emilia, la obligaba a prostituirse porque él no quería trabajar. Y claramente él se hacía quedar todo el dinero que ella ganaba, y era muy posible que con él comprara bebidas alcohólicas para él. Pasó el tiempo y llegó el año 2003. Joanny llevaba ya seis años desaparecida. Para ese momento, las relaciones entre la familia de Marek empezaron a deteriorarse significativamente. Ya Marek junto con Emilia se habían mudado a un departamento propiedad de la familia de él. Su madre entonces comenzó a exigirle a su hijo que le pagara el alquiler de dicho lugar. Ella incluso le realizó una solicitud formal de pago, pero él jamás aportó dinero. Por lo tanto, la madre comenzó a buscar alguna manera de que Marek se fuera definitivamente de ese departamento. Dentro de todo este conflicto familiar, el hermano mayor de Marek Arcadius estaba del lado de su madre y para persuadirlo de que abandonara el departamento de la familia, comenzó a chantajear a Marek enviándole diferentes notas. En ellas amenazaba a su hermano diciéndole que si él y Emilia no se mudaban lo antes posible, él se ocuparía de ellos, revelando dónde se encontraba escondido el cuerpo de Joanny Gibner. Su madre para ese momento también empezó a amenazarlo, diciéndole que si no salía de la casa, contaría a la policía todo lo que él le había hecho a Joanny. Emilia leyó estas notas enviadas por el hermano de Marek. Ella sabía por los medios y por amigos que la ex esposa de su actual pareja había desaparecido poco después de la boda. Y si bien había escuchado varios rumores al respecto, Emilia no le había dado demasiada importancia al asunto en un principio. Pero después de recibir estas notas, comenzó a cuestionar a su pareja. ¿Qué le pasó exactamente a Joanny? le preguntó. No querrás saberlo, le respondió Marek evasivamente. Pero Emilia insistió, fue persistente, así que al final Marek, harto de las preguntas de su pareja, le confesó lo que le había hecho a su mujer. Emilia no soportó más y tras escuchar a su novio se dirigió rápidamente a la comisaría más cercana. Allí contó no solo sobre toda su mala experiencia con Marek en la relación, sino también sobre lo que él le había hecho a su esposa. Soy concubina de Marek W. Convivo con él desde hace seis años. Vimos una carta puesta en la puerta, escrita por su hermano Arcadius W. El contenido de esta carta era una pregunta. ¿Dónde está Joanna Gibner? y un mapa dibujado de la zona. Luego consumimos cerveza y después de unas cuatro o cinco horas de encontrar esta carta, comencé una conversación con el conviviente, preguntándole dónde estaba realmente su esposa y qué le había pasado. Finalmente, Marek me informó que había estrangulado a su esposa. Este es un extracto de la denuncia penal oficial presentado por Emilia. La conversación que ella tuvo con su pareja, según le comentó a los policías, al principio fue tranquila, pero a medida que ella insistía con el tema de Joanna Gibner, Marek terminó, como les comenté, confesando lo que había hecho, pero al mismo tiempo perdió totalmente la cordura y amenazó a Emilia con que le haría lo mismo que le había hecho a su esposa si ella contaba algo. Emilia se asustó demasiado, pero a pesar de ello estaba decidida a hablar, y ahí fue cuando salió de la casa y se dirigió a la comisaría y prestó declaración. Esto representó un gran avance en el caso de Joanna Gibner, que estaba totalmente estancado, y los investigadores comenzaron a trabajar de nuevo en él. Se podría decir que el caso se movió gracias a la valentía de Emilia. Además de ella, la madre del ahora presunto asesino, también compartió su conocimiento sobre este crimen con la policía. El 16 de septiembre de 2003, agentes de policía se dirigieron a la vivienda de Marek y Emilia. Él supo inmediatamente lo que estaba sucediendo. No quería que lo atraparan, por lo que se encerró en la casa, colocó cables en la manija de la puerta y se escondió tras el sofá. Los agentes lograron de igual manera ingresar a la vivienda. Buscaron y encontraron a Marek. Él se mostró muy agresivo y se resistió a la policía. Sin embargo, consiguieron arrestarlo y fue llevado a interrogatorio. Ese mismo día, Arcadius, el hermano de Marek, fue detenido en el kiosco en el cual trabajaba, bajo la sospecha de ser cómplice del caso de Joanny Gibner, pues él había dicho en las notas enviadas a su hermano que sabía dónde estaba el cuerpo. En la sala de interrogatorios Marek escuchó que tenía cargos de asesinato. Sin embargo, parecía estar muy tranquilo. Dio extensas explicaciones y respondió sin emoción alguna a las preguntas de los investigadores, describiendo todo lo sucedido aquel día de 1996 en el cual Joani desapareció. Había estado lloviendo desde la mañana. El cielo estaba nublado. Aunque solo eran las tres, el apartamento estaba oscuro. Joanny había regresado de una noche fuera de la casa. Marek la estaba esperando, había perdido su trabajo ese día, estaba cansado, hambriento y enojado. Cuando le pregunté dónde había pasado la noche, hubo otra discusión entre nosotros, durante la cual ella me dijo que se estaba quedando con su exnovio, testificó Marek. Dijo que yo, su marido, no servía para nada. Marek se enteró a tres semanas de la boda de que él para su esposa era un inútil, no era ni un buen amante ni un buen esposo, que Joanna estaba mejor en compañía de su exnovio y que ese matrimonio para ella significaba el mayor fracaso de su vida. La pareja comenzó a discutir y a forcejear en la cocina. El departamento era muy pequeño y pocos pasos fueron suficientes para que terminaran en la habitación. Allí cayeron sobre la cama, todo estaba pasando muy rápido. De alguna manera, según cuenta Marek, él comenzó a estrangular a Joanny. Y lo siguió haciendo hasta que se dio cuenta de que su esposa estaba muerta. Luego de esto, colocó su cuerpo en una bolsa de lino y lo escondió tras el sofá. Recordemos que él estaba acostado en el sofá cuando la madre de Johanna se dirigió al departamento a investigar. Ahora sabemos por qué estaba ahí. El departamento quedó hecho un desastre: las cosas estaban esparcidas por todas partes. Marek empezó a limpiar. Durante las siguientes dos horas estuvo trapeando el piso y lavando la ropa. Caminó por el departamento por un rato pensando qué hacer y finalmente decidió acudir a su hermano Arcadius en busca de un consejo. Se subió a un autobús y se dirigió a su casa. Varios minutos después ya estaba hablando con Arcadius y junto a él se empezaron a preguntar dónde podían esconder el cuerpo de Joanny para que nadie lo encontrara. Llegaron a la conclusión de que sería bueno hundirlo en el lago. El cuerpo de Joanny permaneció en el sofá durante dos días más. Mientras Marek terminaba de armar su plan perfecto para deshacerse de él. El ahora asesino confeso también fue acusado por su amigo Thomas H., quien testificó que durante aquellos días fue al departamento de Marek y allí él le mostró el cuerpo de Joanna y le pidió que lo ayudase a deshacerse de este. Al ver el cuerpo de Joanna, Thomas se sintió muy mal y se dirigió a la cocina mientras, marek comenzó a trasladar el cuerpo de joanna hacia una bolsa de plástico grande y la colocó en el baúl de su vehículo. más tarde ambos se dirigieron a la propiedad de la familia de marek, donde este transfirió el cuerpo hacia el auto de sus padres, y por la noche junto a su hermano arcadios lo escondió en la alcantarilla del garage. allí el cuerpo de joanna permaneció durante los siguientes días, hasta que los hermanos se decidieron. Y cargaron una bolsa con diferentes tipos de chatarra, ladrillos, entre otras cosas. Tomaron una cuerda y en uno de los extremos colocaron toda esta chatarra acumulada y en el otro ataron el cuerpo de Johanna. Tarde, alrededor de las 8 de la noche, cuando ya había oscurecido, se marcharon hacia el lago de Vitskie. Una vez allí, Marek arrojó el cuerpo de su esposa a unos 50-70 metros de la playa. Debido al peso de los ladrillos y la chatarra, se hundió rápidamente. Más tarde, incitado por su hermano, Marek se limpió, se cambió y fueron junto a él a tomar una cerveza al bar I, e, el mismo bar donde él había conocido a Joani meses atrás. A pesar de toda esta confesión por parte de Marek, Arcadius por su parte no admitió haber ayudado a ocultar el cuerpo y dijo que era totalmente inocente. Pese a que tenían una confesión bastante completa, los agentes no pudieron concretar la investigación, puesto que aún no tenían el cuerpo de Joana, que sería como la evidencia final ante esta situación los investigadores decidieron realizar una inspección in situ. durante la misma marek declaró de nuevo detalladamente cómo mató a joanna. también repitió los roles exactos que jugaron su hermano y su amigo y finalmente realizó un boceto dibujado a mano marcando el lugar exacto del lago en el cual debería estar la bolsa con el cuerpo de joanna luego de esto el lago de Abitsky fue registrado varias veces por un grupo de buzos especializados. Primero, de la Brigada de Bomberos del Distrito y del Cuartel General de la Policía Municipal de Holstein, y luego también de la Marina. Se utilizaron equipos especializados de buceo y búsqueda de metales, un magnetizador de protones, un magnetómetro, un submarino superárquil y un sonar. Se localizó un objeto submarino de tamaño relativamente grande, caracterizado por la reflexión de las olas y un campo magnético anómalo. Este objeto fue ubicado cerca de la posición mostrada por Marek en sus bocetos. Según los especialistas, este elemento no era de origen natural, sino producto de la actividad humana. Desafortunadamente, en vista de las condiciones que prevalecían en ese momento, especialmente una importante sedimentación, no fue posible identificar el objeto hundido ni recuperarlo. Sin embargo, había que hacerse primero, antes que nada, la pregunta de si existía realmente alguna posibilidad de recuperar algún desecho del fondo del lago después de tanto tiempo. Según cuentan los especialistas, los restos tanto de humanos como de animales pueden permanecer en el agua por mucho tiempo, sobre todo porque es un lago con sedimentación y existe la posibilidad de conservar cadáveres. Los elementos metálicos colocados cerca de la bolsa podrían ser quienes conduzcan a la pista de donde está el cuerpo. Para esto, todas las anomalías que ocurran en el fondo del lago deberían ser revisadas. Cuando la prensa le preguntó a Danuta si creía que el lago podría ocultar los restos de su hija, ella respondió sin dudarlo. Estoy segura de ello. Pienso en ello cada día. Me resulta difícil vivir con el hecho de que Joanny no tiene una tumba. Estoy orando por esto, pidiéndole a Dios, aunque sea una partícula de mi hija, para poder enterrarla. La policía se contactó con los mejores especialistas del país para buscar en el lago, pero todos concluían en que las condiciones eran demasiado difíciles. Luego de haber gastado demasiado dinero y tiempo en vano, se llegó a la conclusión de que era mejor no intentar más buscar el cuerpo de Joanny considerando que ya cualquier tipo de esfuerzo sería totalmente en vano. Cabe destacar que en aquel momento no había un equipo tan moderno como tenemos actualmente. No se tenía un cuerpo, pero tras las fuertes confesiones tanto por parte de Marek como de los diferentes testigos, se llegó a pensar que de todas maneras el caso podría resolverse rápidamente y el asesino ser castigado de manera ejemplar. Sin embargo, los investigadores se enfrentaron a otro obstáculo inesperado. Emilia se negó a volver a declarar en el transcurso del proceso y el tribunal no pudo tener en cuenta su testimonio anterior. Luego la mujer junto a sus dos hijos salieron de Polonia para esconderse de la posible venganza de Marek. La acusación entonces que estaba basada en gran parte en la confesión de la concubina de Marek prácticamente dejó de existir y el cordón judicial perdió formalmente su razón de ser. Pero los investigadores aún contaban con otro testimonio, el de Tomás H., el amigo de Marek quien admitió haber visto el cuerpo de Joanny. Así, a pesar de la falta de una prueba sólida y de haber perdido una importante declaración, la Fiscalía decidió acusar a Marek del asesinato de Joanny Gibner. Durante el juicio que se realizó el 3 de octubre de 2003, Marek cambió de táctica. Presentó nuevas declaraciones en las que dijo que él no había cometido el asesinato y que la policía lo había obligado a confesar. También planteó la hipótesis de que quizás fueron su madre y su hermano Arcadius quienes habían matado a Joanna. Al describir la vida con su esposa, Marek dijo que realmente él la amaba mucho. Nuestra relación era simplemente dulce. Joanny estaba conmigo como en un cuento de hadas. Siempre me dirigía a ella con amor y dulzura. Fue amada y respetada. No sé por qué habló de la anulación del matrimonio. Creo que era fruto de sus caprichos, explicó él en el juzgado. Agregó también que había inventado la historia del asesinato, inspirado en novelas policíacas. Más tarde volvió a cambiar su versión explicó al tribunal que antes él y su amigo Tomás habían tenido una relación sentimental y que él había asesinado a Joana por celos. Fue un gran amor que duró hasta 1996. Estábamos conociendo chicas en ese momento, pero luego estuve saliendo con Tomás hasta que conocí a Joana, explicó el asesino. Entonces rompí mi relación sentimental con él, porque decidí que era hora de empezar una relación normal. Amaba a mi esposa y decidí casarme con ella. Sin embargo, Tomás me aconsejó que no hiciera eso. Me convenció, lloró y se sintió rechazado. Cuando Joana estaba desaparecida, Tomás me consoló como un perro fiel y dijo que definitivamente ella no volvería. A pesar de estas dos últimas declaraciones, la justicia tenía las explicaciones iniciales del acusado y ya se consideraban pruebas, por más de que él ahora las intentase cambiar. Su testimonio inicial estaba lleno de detalles y era muy probable que Marek haya dicho la verdad desde el principio pero al darse cuenta de que nunca encontraron una evidencia tangible, aprovechó para intentar declararse inocente. Al mismo tiempo los expertos emitieron una opinión forense psiquiátrica sobre él. En esta decía, que tenía conciencia clara, pensamiento coherente, que no se revelan delirios ni alucinaciones, que tenía la memoria y atención sin perturbaciones, una personalidad compacta, rasgos psicopáticos e intelecto normal. Según esta opinión, Marek era una persona cuerda e inteligente que sabía muy bien lo que hacía. Finalmente, durante el juicio, la justicia llegó a una conclusión definitiva sobre lo que ocurrió en los últimos días de vida de Joanny Gibner. Estas estaban basadas en la primera declaración de Marek. Después de visitar a su madre en el hospital el día 13 de septiembre de 1996, Joanne regresó a su departamento. Luego, durante el 13 y el 16 de septiembre, al menos una noche, Joanne no durmió en su casa. Por esta razón hubo una pelea entre ella y Marek. Durante el conflicto, Joanna, a la pregunta de su esposo sobre dónde había pasado la noche, le respondió provocativamente que a él no le debía importar y que había estado con su exnovio Andrés. Agregó que aún mantenía una relación con él. Durante la pelea también acusó a su marido de ser un pésimo amante y de no satisfacerla. Tras oír esto fue que el acusado empezó a agredir a su esposa. Joanna intentó defenderse arañándolo en diferentes partes de su cuerpo. Pero él la estranguló hasta que ella ya no presentó más señales de vida. Temiendo las consecuencias de su acto, Marek escondió el cuerpo en el sofá y limpió todo el departamento. El 9 de noviembre de 2006, 10 años después del asesinato de Joanny, Marek W. fue condenado a 15 años de prisión. Su hermano Arcadius también recibió una sentencia por obstruir el proceso penal y ayudar al autor en el crimen. Fue condenado a dos años de prisión. Aunque los hermanos apelaron en varias instancias, la decisión quedó firme. Los hombres han sido condenados sobre la base del testimonio inicial de Marek y las pruebas circunstanciales, sin jamás haber hallado el cuerpo de Joana. Es decir, sin jamás haber hallado ninguna prueba concreta en contra de ellos. Sin embargo, la justicia está convencida de que el veredicto al cual se llegó es el correcto. Este caso llegó a los anales de la ciencia forense polaca, ya que fue uno de los primeros juicios circunstanciales y de los más difíciles que se han manejado hasta ahora en el país. Actualmente los tribunales son mucho más propensos a condenar en juicios circunstanciales, pero por ese entonces fue un precedente. El tribunal de Holstein llama a este caso el caso Zvitejanka, en referencia a la balada de Adam Mickiewicz que habla de un oscuro secreto escondido en las profundidades del agua, lugar donde posiblemente esté Joanny Gibner. En prisión, Marek fue visitado regularmente por su madre y dos de sus hijos de su relación con Emilia. El convicto envió repetidamente numerosas cartas, quejas y demás al tribunal, la mayoría de las cuales se consideraron infundadas. En el año 2018, Marek finalmente dejó la prisión tras cumplir toda su condena. Poco tiempo después de su liberación, se fue al extranjero. Allí encontró a otra pareja que no se inquietó por su oscuro pasado. Esta relación, sin embargo, no duró mucho. A fines de febrero del año 2019, Marek falleció en extrañas circunstancias. Tenía por entonces 44 años. La madre de Joanna, por otro lado, a 24 años del crimen, armó lo que sería la tumba de su hija en lo que fue su habitación. Debido a que no tenía el cuerpo para enterrarla en un cementerio. En el lugar colocó docenas de ramos de flores de plástico. Ella nunca dejó de pensar en dónde podría estar su hija y este se convirtió en un sufrimiento que la acompañó todos los días. Jamás dejó de buscarla, vivía modestamente. Con la mayoría de su dinero le pagaba abusos, especialistas y videntes. Rompió con su esposo y se alejó de sus parientes. No volvió a festejar ni la Nochebuena ni la Navidad. Danuta cuenta que esto no se lo desea a ninguna madre ni a nadie en general, ni siquiera a las personas. Que hacen daño. El caso de Joanny Gibner terminó en los tribunales, sin embargo, no concluyó para su madre, pero tampoco lo hizo para un gran puñado de personas que estaban preocupadas por la pregunta de dónde estaba Joanny Gibner. De vez en cuando, un grupo de buzos voluntarios aparecían en el lago para recorrerlo de forma voluntaria, pero nadie nunca encontró nada en 24 años. La fundación Natropi, que lleva años buscando personas desaparecidas, se interesó por el caso de Joanny. Para iniciar la búsqueda, el presidente de la fundación pidió ayuda a Marcel Corcus. Dos veces plumarquista mundial de buceo en alta montaña y el hombre que descubrió el lago más alto de la tierra. Marcel tenía conocimiento y experiencia. Con tan solo 13 años había realizado su primer curso de buceo y un año después participó en operaciones mineras de ahogamientos. En mayo de 2020 había encontrado en un río a niños de 3 y 5 años buscado por un equipo de especialistas durante 13 días. Él nunca ganó nada por hacer esto, siempre lo hizo como voluntario en cooperación con la policía y los bomberos. Así el 26 de marzo de 2020, día en el que en el país festejan el Día de la Madre, comenzó la búsqueda nuevamente de Joanny Gibner. Danuta estaba con el equipo junto al lago. Ella, estando ahí, comentó que si Joanna fuese encontrada ese día, sería el mejor regalo del Día de la Madre para ella. La tarea fue difícil, el lago tenía un área de más de 18 hectáreas, la profundidad máxima era de unos 7 metros y la visibilidad submarina Debido a la alta sedimentación era muy pobre. A veces directamente no se veía nada. Marcel se metió al agua y desapareció de la vista de Danuta y de los representantes de la fundación. Regresó unas horas más tarde con información que hizo temblar a todos. Después de casi unas cinco horas de búsqueda, uno de los imanes había atrapado algo en el fondo del lago. Marcel se había sumergido para identificar de qué se trataba y comprobó que allí había una gran bolsa cargada con elementos metálicos. Resultó que ese día, el día de la madre, Marcel Curcus descubrió el cuerpo de Giovanni Gibner. El lugar era exactamente el mismo que había descrito el asesino. Claramente, la bolsa había permanecido allí durante todos estos 24 años. El buzo tiró de la bolsa y la llevó hasta el borde del lago. Danuta se encontraba esperando allí. Ella en ese momento entró en una especie de estado de shock. Temblaba demasiado y cada célula de su cuerpo le impedía ponerse de pie. Ella quería recibir el regalo más hermoso por el Día de la Madre. Y lo obtuvo, pero lamentablemente ese regalo era encontrar los restos de su hija, lo último que quisiera cualquier madre. Al ver el cuerpo, Danuta reconoció varios objetos que Joanny llevaba consigo, entre ellos las mismas gafas que ella había utilizado el día de su boda y un bolso que había traído de Francia cuando estaba de intercambio con la escuela. El bolso era de piel y esta no se había disuelto con los años en el agua. Dentro de este había desodorante, una libreta, un bolígrafo y un cepillo para el cabello. Aunque aún restaba hacer pruebas de laboratorio, en base a la ropa y a los objetos encontrados, ya casi que se podía asegurar que los restos eran de Joanny Gibner. Este hallazgo fue una gran satisfacción para el equipo de búsqueda y un alivio para su madre, quien finalmente podría enterrar a su única hija. Se cree que las búsquedas realizadas anteriormente no tuvieron éxito debido a que fueron inexactas y descuidadas, sumado a métodos básicos de búsqueda que ya habían quedado obsoletos para ese momento. El funeral de Joanna Gibner tuvo lugar el 26 de junio de 2020. El cuerpo de la joven fue depositado en la tumba familiar, la misma donde su padre fue enterrado en 1979. Nanuta llevó docenas de ramos de flores de plástico al cementerio. Las mismas que había guardado en la antigua habitación de su hija durante 24 años, mientras esperaba que ella apareciera. Bueno, este fue el caso de Joanny Gibner. Es un caso lamentable que creo que nos lleva a reflexionar, a pensar un poco sobre las relaciones, sobre las personas con las que nos relacionamos, con quienes estamos, que hay que conocer muy bien a las personas que involucramos en nuestra vida, si es que algún día terminamos de conocer a las personas, porque yo creo que a veces... Las personas nos pueden sorprender de la nada con comportamientos que quizás nunca habríamos esperado aunque las conozcamos de años. Eh, pero hay que estar lo más seguro posible al momento de, como les digo, incorporar a alguien en nuestras vidas. También pensar un poco en, en el hecho de cuando uno decide comprometerse con alguien, eh, casarse, formar una familia, un hogar. Hay que pensar que no es cualquier cosa y uno tiene que estar muy seguro de la persona con la que está. No hay que hacerlo en las apuradas, hay que conocerse tranquilamente. Yo sé que muchas veces existe esta presión social de que a tal edad hay que hacer tal cosa o que mis amigos ya están comprometidos o que tal está ya casada y tal cosa, eh, pero cada uno tiene sus tiempos y es mejor, obviamente, conocer muy bien a la persona y asegurarse porque eso también va a ser nuestra felicidad o no después en el futuro. Creo que este caso sí realmente es el único, si no me equivoco, no solamente que hice, sino que creo que nunca vi otro caso en donde, donde el asesino haya sido condenado, cumplido su condena, salido, tenido una vida, muerto, y muchos años después recién encontrado el cuerpo. Es realmente increíble el tiempo que pasó, pero al menos se pudo encontrar y su madre pudo tener al menos la satisfacción, si se quiere decir de alguna manera porque no existe satisfacción ni consuelo para este tipo de cosas, pero algo de paz, aunque sea, al enterrar finalmente a su hija en una tumba como correspondía y como ella quería. Esto fue todo por hoy, si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá un video o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Apoya mucho mi trabajo dejándole un me gusta a este video, dejando tu comentario o compartiéndolo. Y si no, también tienen abajo el botón de gracias y también mi botón de donaciones de PayPal. Antes de concluir, me gustaría mandarle un saludo especial a Servan86, quien es un fiel seguidor del canal. Así que te mando un beso enorme y muchas gracias siempre por tu apoyo. Ahora sí, esto es todo por hoy. Les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima.